Hola y bienvenidos a Bant Opiniones, un trendcast más para No More Fakes. Y bueno, como les había comentado en el trendcast anterior, voy a tratar de estar haciendo estos trendcasts semanales en donde voy a estar llevándoles la información que se me haga interesante a lo largo de la semana. Y bueno, ya tengo algo de material, que de hecho viene a lo mejor de unas semanitas para atrás, pero bueno, vamos a comenzar a sacarlo. En primera tenemos que Google simplifica la verificación en dos pasos. Para los que no estén familiarizados con la verificación en dos pasos, es un servicio que muchos proveedores de servicios están ofreciendo para seguridad de nuestras cuentas. En lugar de que solamente accedamos por nuestro correo y contraseña, están proponiendo que pues sean con una verificación doble, en donde al momento de que ingresemos nuestro correo y nuestra contraseña nos pedirá una segunda validación. En el caso de Google, nos envía una página para que podamos introducir nuestro código que es enviado vía telefónica, ¿sí? Bueno, la simplificación que están implementando es algo que pues muchos no, a lo mejor ni van a notar, pero para los que sí nos costaba un poquito de engorro y que a veces por eso prefieren no utilizar la simplificación de dos pasos, era que te logueabas, te mandaba una página, te pedía otra vez el login y posteriormente ahora sí te mandaba la página para que ingresaras el código. Esta vez ya no será así, va a ser directamente después de login que ingreses el código. Este código, pues obviamente les digo, les llega a su teléfono celular y ya sería la forma en la que estarían logueándose. Esta implementación se está haciendo en Android y pues bueno, la verdad es de que se agradece a Google porque nos facilita un poquito más este tipo de situaciones con nuestras cuentas. Otra nota que tenemos es por parte de Motorola. Ahora Motorola está incorporando un aditamento que trabajaría con el Moto X y se trata de un tatuaje digital. Este tatuaje no es más que una tipo calcomanía que la podemos pegar en nuestras muñecas, en nuestros brazos, en cualquier parte del cuerpo, con la intención de que podamos desbloquear nuestro teléfono simplemente acercándolo o al contacto con esta calcomanía. Y le llamo calcomanía porque pues no es un tatuaje como tal. Y bueno, a pesar de que es una calcomanía, bien aseguran los de Motorola que no tenemos por qué preocuparnos en cuanto al baño, al lavado de manos, no hay problema, no se caería. Está basada en tecnología NFC, por lo cual bueno, pues ya podríamos esperar que a lo mejor se puedan configurar algunos tags y demás acciones utilizando este tatuaje medio interesante. Y bueno, en otras noticias también tenemos el caso de la empresa InCase Plus, que está sacando una funda que para nuestros celulares, apenas está en fase de desarrollo y tienen un crowdfunding para comenzar a levantar todo este desarrollo. Lo que proponen a mí se me hace muy muy interesante. Es una funda de tipo, ¿cómo le llaman? De tipo cartera, en donde tapamos totalmente la pantalla de nuestro móvil, pero lo interesante es de que esa tapa que bloquea la pantalla viene incorporada otra pantalla. En este caso es una pantalla de tinta electrónica, ya saben, como las de los e-reader, que pues la ventaja mayor que tienen es de que no gastan casi batería. Entonces nos podremos imaginar que teniendo esa pantalla, una pantalla secundaria con nuestro móvil, podremos incluso acceder a la información y también podríamos interactuar con algunos menús básicos de nuestro teléfono.
Se esperaría a lo mejor rendimientos completos de 3 a 5 días con teléfonos que sabemos que por la demanda que de repente les exigimos, pues no nos duran más del día. Y sabemos bien que el dispositivo que más consume nuestro teléfono es la pantalla, entonces esto suena muy interesante. Les digo, está en fase de desarrollo y bueno, la propuesta viene por parte de Kickstarter, pero bueno, ya estaremos viendo si evoluciona este accesorio que ya hemos visto en otros equipos, esta tecnología como en el Yotaphone, que en lo personal me parece genial. Esperemos verlo ya en el mercado. Andan pensando que podría llegar a costar este tipo de accesorios como unos 79, 75, $80, por lo que pues sí sería algo un poco elevado el precio, pero tomen en cuenta que vamos a lograr que nuestros dispositivos puedan durar más tiempo. Ya veremos qué sucede. Bueno, la próxima versión de Android vendrá protegida ante el restablecimiento de fábrica, pues esto con la intención de frenar los robos. Y quien no ha tenido ese problema, que bueno, nos roban el celular y aunque lo tengamos encriptado y demás, pues bueno, como quiera, no deja de haber personas que tengan mucha habilidad para desbloquear estos aparatos o hacerles un restablecimiento de fábrica y pues bueno, poderlos utilizar. Digo, ya los datos posiblemente los pierdan, pero con un restablecimiento de fábrica el teléfono queda operativo para que el ladrón pueda venderlo o hacer uso de él. Bueno, la intención es de que la próxima versión de Android, que podría ser Android L, vendría incorporada esta funcionalidad. ¿Qué pasaría si se nos olvida la clave? Bueno, posiblemente tendremos que ir para poder hacer un restablecimiento con nuestra operadora para que nos libere el celular. Obviamente con nuestra factura y bueno, ya podríamos regresar los valores de fábrica. Esto la verdad es interesante y bueno, viene de una iniciativa en Estados Unidos porque bueno, se nota que se puede reducir el índice de robos al tener dispositivos que realmente puedan ser inútiles para la persona que los roba. Me parece que esto ya venía dejando un antecedente con el iPhone, ¿sí? Esta característica creo la añadió Apple en el iOS 7 y pues bueno, según las estadísticas que reflejan ahí en Estados Unidos, bajó el robo, el porcentaje de robo para los iPhone hasta en un 29% durante los primeros meses de este año. Obviamente Google le puso ojo a esto y va a incorporar esta característica en el próximo sistema operativo Android. Bueno, tenemos también que Google hace una modificación a sus servicios, en particular de Hangouts, y los separa del Google Plus. Esto viene a seguir una tendencia que estamos viendo que tiene Facebook, el cual ya separó completamente, y bueno, aprovecho la noticia, ya separó completamente la aplicación de Messenger del mismo Facebook. Entonces, para aquellos que tengan Facebook y quieren utilizar el Messenger, ya no se va a poder con la simple app de Android. Aquí ya tenemos que tener la aplicación Messenger para poder comunicarnos con nuestros contactos de Facebook. Bueno, asimismo, Google Plus está haciendo con Hangouts, lo separa totalmente de Google Plus y ya no ocuparíamos de Google Plus, que pues para mí se me hace muy bien porque es una aplicación
que consume demasiado. Aún no han resuelto el problema de consumo de batería en Google Plus y esperemos que pronto lo solucionen. Por lo pronto, nos sirve bastante esta mejora en donde separa las aplicaciones y podemos tener Hangouts sin necesidad de Google Plus. Ya estaríamos esperando que comience a distribuirse esta separación de aplicaciones en las próximas semanas. Pero bueno, ya veremos qué sucede. Bueno, por otro lado, el Moto X y el Moto G han estado ya recibiendo las actualizaciones 4.4.4 vía OTA. OTA viene siendo las siglas de Over the Air. Son descargas, actualizaciones que no necesitas conectar tu celular a la computadora. Entonces ya parece que Verizon es la primera que está soltando esta actualización. Esperemos que próximamente llegue a nuestro país de la mano de pues, las diferentes operadoras. Es de destacar que Verizon tiene las actualizaciones mucho más rápido que cualquier otra compañía. Incluso comentaban algunos otros podcasters que el caso de Ariel comentaba que incluso los tienen más rápido que el mismo Motorola. Te entras a la página Motorola y no te viene hablando de la actualización, cuando ya Verizon en Estados Unidos la tiene liberada. Pero bueno, esperemos que en México no tarde mucho. La verdad, yo estoy impaciente porque me llegue esta actualización. Y bueno, en el apartado de noticias, pues por lo pronto sería todo. Tengo un par de notas más, pero las quiero dejar para otra oportunidad y tratarlas más a fondo. Ya saben, los métodos de contacto, estamos en Twitter como AxelonSword, publicando en iVoox y en Spreaker como No More Freaks, Manto Opiniones, también en el grupo de Facebook No More Freaks, en Google Plus me encuentran como Banto. Y bueno, nos estamos escuchando. Hasta la próxima.